Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, noveno grado. Qué bueno tenerles por acá nuevamente. Gracias a Dios y felicitar a todos los que están ya en la videollamada. Tenemos 73 personas que están pendientes a pesar de que pues es la una, ¿verdad? Es la hora tal vez de que algunos todavía no han terminado de comer, pero están ahí pendientes de las clases. Felicidades, muy bien. Me alegra mucho pues ver la responsabilidad. Ya son de noveno y la verdad es que esto también cuenta mucho, ¿verdad?, en el trabajo. Entonces, pues, vamos a comenzar. Bienvenidos. Vamos a ver ahí algo sobre, espero estar compartiendo pantalla, ¿verdad? Si alguien me puede decir si ven lo que yo les he puesto, un video. ¿Sí? Aún no se ve la pantalla. Aún no se ve el video, pero sí la pantalla. Gracias, ahorita lo rectificamos. ¿Ahora?
Siempre. No sí, lo ya se ve ahora el video. Sí, ahora sí, sí ya. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando ahí. Bueno, pues ese video me ha gustado muchísimo y por eso lo quería compartir con ustedes. Obviamente, pues ustedes en todas las clases pues están haciendo ahí, ¿verdad? Un recordatorio, una reflexión sobre el valor que estamos trabajando esta semana, que realmente pues es muy bonito hacer el bien a los demás. A veces pues no cuesta, ¿verdad? Como plantea pues ahí la... este pequeño video, ¿verdad? Pues
no necesita usted una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de tiempo, necesita la disposición para poder ayudarle a alguien, ¿verdad? Así es que, bueno, pues ahí pues es un compartir, ¿verdad? Me encantó muchísimo. Yo creo que habla por sí mismo, ¿verdad? Así es que, bueno, solamente pues eso quería aclararle, ¿verdad? Respecto a ser hombres y mujeres, para los demás no se debe de quedar solamente pues en que se quiera y no se puede. No, se presentan las oportunidades. No hay que andarlo buscando. Las oportunidades se presentan para que uno pueda tratar de ayudar y hacer el bien a las personas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces, jovencitos. Bueno, el lunes que tuvieron clase, pues iniciamos con esto de la llamada, ¿verdad? Así, de las sesiones por grupito. Fue la primera vez, creo yo, bueno, por lo menos yo fue la primera vez que experimenté con esto de tener salitas y que los grupitos pues trataran de comunicarse entre ustedes. Y ahora pues ya lo han trabajado también pues con otros compañeros en otras materias y ya se me están pues, ¿verdad?, adaptando a esta situación. Saben que este año vamos a trabajar con proyectos y los proyectos pues los trabajaremos en todas las materias. Entonces cada quien lo acopla a su área, ¿verdad? Entonces, es por eso pues, que estamos tratando pues, de avanzar con lo que es el trabajo en grupo, para lo cual pues, también sabemos como profesores que tiene unas ventajas y que tiene unas desventajas, ¿verdad? El año pasado prácticamente todo fue individual. Dentro de las ventajas, pues sí, ¿verdad? Desenvolverse con las personas, eso es parte de la vida, eso hay que aprenderlo. Siempre, siempre va a tener en la universidad, primero en bachillerato, después en la universidad. Eso es parte, ¿verdad? De uno desenvolverse en las diferentes ramas, ¿verdad? De la vida. El trabajo de grupo es fundamental. Entonces, pues ahí solamente pues recordar de que sí, tenemos ventajas, pero sí una de las desventajas puede ser el problema respecto a comunicación, que alguien se pueda perder en el grupo, pero hay que tratar de llamar, ¿verdad? Los que los han conformado, hagan su grupo de WhatsApp y puedan ahí, pues, entre ustedes compartirse, ¿verdad? La información. Y llamar al que todavía, pues, no se ha acoplado. Ahora, esta persona, pues, le están dando ahí una oportunidad para que forme parte del grupo, ¿verdad? Y colabore con ustedes. También pedirles, niños, ustedes tienen sus grupos con los tutores, ¿verdad? Grupos de WhatsApp. Y yo necesitaría, al igual que el año pasado, hubo ahí unas dos personas que se dieron a la tarea, se dieron al trabajo de crear el grupo de Geografía e Historia Española y me agregaron. Y yo les agradezco mucho, pero ya al final del año, pues, cuando todo terminó, el grupo se desintegró, ¿verdad? Cuando fueron octavo. Entonces, ahora que están en el grupo, pues, tal vez pedirles, ¿verdad? Si podemos formar el grupo nuevamente, porque necesito tener contacto directamente con ustedes, por lo menos que estén, pues, la gran mayoría. Entonces, necesitaré, pues, que formemos un grupo de WhatsApp grande, ¿verdad? Donde estén todos sobre Geografía e Historia Española. Y también, pues, siempre estoy a la disposición de cuando ustedes me escriban, pues, de poderles ayudar, de poderles solventar, ¿verdad? A la mayor brevedad, pues, trataré de hacer lo que pueda, ¿verdad?, de ayudarles. Pero, pues, a veces cuando me escriben ya muy tarde, muy noche, pues, ahí me van a disculpar, pero a veces no logro contestar los mensajes ya tardecito, ¿verdad? Pero de ahí por lo demás yo estoy dispuesta siempre a cuando ustedes tienen una duda, una pregunta, una consulta, a poder, pues, apoyarles en lo que se pueda. Bueno, con ustedes, pues, el trabajo dentro de todo ha ido bastante avanzado, ¿verdad? Aquí, pues, solamente con ustedes es que hago las actualizaciones. Aquí esta es la actualización del noveno A, ¿verdad? Respecto a grupo. Hay uno que se desintegró y hay este que se me ha conformado con las personas que me habían quedado de los grupos anteriores. Entonces, para ahora, pues, vamos a hacer igual esas salas, ¿verdad? Vamos a hacer esas salas de reunión, porque igual ya saben de que el trabajo se va a dar el próximo lunes. Más adelante está ahí en la diapositiva los pasos para poder entregar el trabajo. Así es que sí me van a acompañar un momentito más, ¿verdad? Respecto
a esto. Si alguien puede apagar, por favor, ahí el micrófono. Bueno, vamos a seguir con noveno B. Aquí tenemos las actualizaciones de los grupos de noveno B. Acá este grupo ha quedado de 5. Este grupo, ¿verdad? Me ha quedado de 4 personas. 5, 4. Y acá, pues también tenemos 4. Entonces, pues. Señor. ¿Hola? Dígame. Yo creo que a mí me sacó de noveno A del grupo 2, pero yo no me salió. Tú eres. Dame tu nombre, por favor. Sofía Judith Figueroa Hernández. Vaya, al final, por favor, cuando ya los demás se vayan a los grupitos, te quedas conmigo y vamos a aclarar cómo quedó esto, ¿verdad? Vaya, está bien, pero al final vamos a hablar. Vaya, lo estoy mostrando por esto, para aclarar que tanto ustedes y yo, pues estamos bien respecto a los grupos, ¿verdad? Por eso te lo estoy haciendo. Vaya, en el noveno B, pues estamos así, ¿verdad? Grupos de 5 y tengo 2 grupos de 4 personas. Así es que, por favor, cada quien identifique, ¿verdad? Porque sí, se ha ido saliendo, pues, algunas personas más en el transcurso de la semana, porque el lunes fue la última vez que nos encontramos. Muy bien, pasamos al noveno C. En el noveno C, la actualización de los grupos sería así, como está ahorita, ¿verdad? Este grupo me ha quedado de 4. Entonces, acá, pues, yo estaba pendiente de que Nelson, ¿verdad?, que corresponde al número 18 de la lista de noveno C, necesito pues hablar con él. Entonces también al final, igual que la señorita que participó, ¿verdad?, hace un momento, que se quede al final. Necesito hablar con Nelson, ¿verdad?, cuando ya todos vayan a la videollamada, para ver acá pues cómo apoyamos a este grupo, porque me ha quedado de 4, es el único que me ha quedado de 4, y de ahí los demás están bien dentro del parámetro de grupos de 5 y de 6 personas. Pasamos al noveno D. En el noveno D, pues el grupo que me quedó así como unido, ¿verdad? Por los otros que ya no tenían grupo, pues es este grupo 17, ¿sí? Se me ha unido, se me ha reestructurado. Por lo demás, el grupo 18, pues no se ha movido. Hay un grupo que ha desaparecido, ¿verdad? Y pues aquí estamos. Si alguien tiene duda, quiere decir algo en relación, ¿verdad?, a la organización de los grupos, pues al final nos quedamos y aclaramos, porque sí, las cosas deben de quedarse claras. Ahora, todavía puede alguien decir, ¿verdad?, que va a trabajar una rama del arte. Es cierto, pero aquí estamos en vivo. Bueno. Puede trabajar alguien todavía una rama del arte, pero ya les había mencionado que pintura, ya no, ¿verdad? Las ramas de pintura ya tengo bastantes personas, pero sí lo podríamos aceptar en otra de las ramas, ¿verdad? Bueno, también vamos a hablar ahora un poco sobre lo que va a ser. Aquí solamente es estructurarlo de acuerdo a su grupo, ¿sí? La siguiente diapositiva igual, estructurarlo de forma general, es con su tema específico. El objetivo sí va a ir de acuerdo a su grupo, igual acá. De esto no espero más de una o dos páginas. Me refiero al plan específico, porque aquí no van a poner teoría, no van a poner todo el marco teórico del tema que ustedes van a investigar, sino que ustedes van a plantear que están investigando, ¿verdad?, por medios electrónicos, a través de internet, unas páginas relacionadas al viaje de Magallanes, y que están obteniendo información sobre un aspecto específico, y ahí lo van a mencionar, y que a la larga, al final del proyecto, su resultado final o su producto final es un juego interactivo, es un video, son infografías, ¿verdad? O sea, ahí sí hay libertad de que usted pueda también escoger el resultado final. Nosotros con señor Wendy, pues lo vamos a evaluar para orientar, ¿verdad? Si es que está un poco salido de la rama de lo que nosotros esperamos, o pues aprobar, pues si sus ideas, pues si sus proyectos, pues se ve que hay deseo de aprender, de superar y de compartir, porque a la larga, pues sus proyectos, pues también los va a compartir con la comunidad educativa. Entonces, a la larga, el reporte no va a llevar tal vez más de 5 páginas. No creo que a alguien le salga un montón de páginas, un gran archivo de Word, que es lo que me van a entregar. Yo supongo que la mayoría de grupos van a andar entre 4 y 5 páginas de lo que van a entregar, ¿verdad?
Bueno, voy a mencionar aquí cómo va a ser el proceso de entrega. Van a ingresar a la plataforma del colegio, como ahí tienen ustedes su usuario y contraseña. Van a buscar el icono del lapicito, que tiene por título en la parte inferior, tarea. Y ahí van a dar clic. Cuando dan clic, les va a salir pues esta pequeña imagen y le va a salir la indicación. La tarea se llama Primer Avance de Proyecto del Festival de la Cultura Española. Así se llama la tarea. Ahora dice, estimados estudiantes, deben tomar en cuenta lo siguiente para la entrega de la tarea. Primero, el documento debe de tener por nombre el siguiente formato. Por favor, no les pongan tarea Festival de la Cultura Española, Primer Avance, el nombre de ustedes o grupos solamente así. No, sino que necesito que lleve este formato, que escriban noveno A o noveno B, al noveno que corresponden ustedes, ¿verdad? Como grupo. Y el número de grupo al que pertenecen. No me vayan a poner el nombre del representante del grupo que me va a entregar la tarea, sino que lo que necesito es el grado, la sección y el número de grupo que tienen, de acuerdo a los números que les mostré anteriormente. Y ya cuando yo abra el archivo y me salga la carátula, entonces ahí voy a ver quiénes son los integrantes de este grupo, pero no me lo vayan a poner, por favor, como nombre del archivo. Ahora, la otra indicación es que solo hay un reporte por grupo. No me vayan a entregar los cinco el reporte. Tiene que ser solamente una entrega por grupo. Solamente un grupo, número 3, es el que voy a recibir, ¿verdad? No van a haber varias copias de lo mismo, no. Solamente una, ¿verdad? Y al señor Wendy no le van a entregar nada. A mí me lo van a entregar y entre las dos nos ponemos de acuerdo en revisarlo de acuerdo a la hoja de criterios de evaluación que se les ha puesto en el detalle de tareas. Así es que, señor Wendy, pues no le van a entregar nada, ¿verdad? Las entregas son conmigo y en la plataforma del colegio. Como son 5 páginas, considero de que la plataforma puede tener, ¿verdad?, esa información, porque sé que cuando ya estemos en el otro informe, que es el avance del punto de vista del marco teórico, entonces ahí sí va a venir más información, van a venir más imágenes, entonces ahí sí vamos a buscar otra forma de entrega, porque el archivo va a ser como más pesado, ¿verdad? Pero por ahorita yo considero que van a ser unas 4 o 5 páginas donde va a explicar en sí, ¿verdad?, en qué va a consistir su proyecto. Y yo creo que no hay problema, que la plataforma lo puede guardar, ¿verdad? De todos modos, si no, pues alguien pues, que tenga dificultad se comunica conmigo, ¿sí? Vaya, entonces esto era lo que yo quería aclarar respecto a esta tarea, respecto a la actividad. Y me voy a regresar a la parte de los grupos, porque aquí, pues, no se me va a ir nadie, por favor, a una sala de reunión que tenga duda sobre cómo estamos organizados respecto a esto de los grupos. Ah, una cosa, antes de que me pregunten, porque ya siento que me van a preguntar, ¿y los del arte qué van a hacer? Los del arte me van a entregar ese mismo formato, ¿verdad? Me lo van a entregar, pero en cuanto a su desarrollo de proyecto, me va a poner lo que va a hacer usted en relación al arte. Va a investigar sobre tal pintor, sobre tal pintura, sobre la importancia de esa obra de arte, y que la va a hacer como una réplica, y que la va a presentar para el Festival de la Cultura Española, ¿verdad? Eso es lo que pues, yo deseo que me entreguen las personas en la parte del arte. Y también, pues, los del arte casi todos van individuales, pero por ahí tengo una pareja y tengo un grupito, ¿verdad? Pero son solo dos excepciones. Igual, los que van en grupito, solamente es un reporte por el grupo. Y va a ir explicado, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer entre los 4 o entre los 2. Ya con imágenes, con el link, ¿verdad?, y con la letra de la canción, el que va a cantar, con la imagen de la pintura, el que va a hacer la pintura, ¿verdad? Eso sería, pues, la parte del proyecto. Bueno, ahora como yo hablo mucho, le doy la palabra a ustedes. Díganme, ¿hay alguna pregunta por ahorita? ¿Algo nuevo que no lo he explicado? Señor. Dígame. Le quería preguntar de que al momento de entregar la tarea, todos los integrantes tienen que entregarla, cada uno. No, solamente es una entrega por grupo. Sí.
Y como en la carátula están los nombres de los 4, de los 5, en algunos casos de los 6, son menos grupos de 6, pero sí sé que tengo, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo abro el archivo, pues ahí tienen que aparecer los nombres de los responsables, pero no en el nombre de, en el nombre del archivo, ¿verdad? Ni tampoco me van a entregar uno personal con su nombre, sino que solamente es uno por grupo, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Y por dónde se lo íbamos a enviar, señor? ¿Perdón? ¿Por dónde se lo íbamos a enviar? Bueno, pues me lo van a enviar a la plataforma del colegio. En la plataforma del colegio está la opción de entrega de tareas. Voy a poner nuevamente la diapositiva, donde está la parte de entrega de tareas. Ustedes van a buscar el lapicito, ¿sí? Un lapicito, este. Y ahí van a dar clic, ahí van a encontrar esta indicación y ahí van a poder como adjuntar el archivo de Word que corresponde a la tarea. Así es que no es por correo, es por la plataforma del colegio. Ok, gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, entonces, pues si ya no habrá otra pregunta así de forma general, los grupos, pues, pueden comenzar ya a trabajar, ¿verdad? De acuerdo al número de grupo que les corresponde, ya estarían como las salas. Entonces, pues, ustedes van a continuar. Y la gente que va en la parte del arte, pues, que trabaje en su reporte también, porque el lunes es la fecha de entrega para todos, tanto para los de arte como para lo de los proyectitos, ¿verdad? Así es que, pues, pónganse a trabajar, ya sea individual a los que les toca arte o ya sea en grupo a los que les toca el proyecto. Bueno, ¿verdad? Así es que por aquí lo voy a ir dejando y necesito que se vayan agregando a las salitas del grupo que les corresponde. ¿De acuerdo? Señor,